Federación Española de Atletismo y sus patrocinadores Joma, Iberdrola, Loterías y Apuestas del Estado y Bridgestone les ofrecen esta competición. Bueno, la carrera de la jornada, ¿eh? La correa sí, del meeting. Sí, sí, sin ninguna duda. Yo insisto, ahí tienen los tiempos de la primera... De la final B de 400. Exactamente, la final B de 400 metros. Y yo insisto que hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con la calle número 3, Samuel García. Y vamos con una presentación. Calle a calle. Eso es. Este es el nigeriano Emmanuel Bamidele, 45-28 en su mejor año como atleta profesional. Eso es, marca personal este año, con lo cual está en forma. Otro monstruo de los 400, el costarricense Neri Brenes, va a correr por la calle 2. Atleta que fuera campeón del mundo en pista cubierta en el año 2012. Un hombre, Gerardo, de 44-60, ¿eh? Sí, sí. Es un atleta que habitualmente baja de 45 segundos. Vamos con el canario, el español Samuel García, este año 45-61, quinto en Londres, con el 4x400. Es un hombre que ya ha sido finalista en un campeonato de Europa, ¿eh? El año 2014 en Zurich. Casi lleno en Moratalaz, ya que va a ser presentado el palentino Óscar Usillos, que corre por la calle 4, 46-04 este año 2018. Digamos que este año todavía en 400 no ha dicho todo lo que tiene que decir. Por la calle 5 corre todo un subcampeón olímpico, el dominicano Luguelín Santos Plata en Londres 2012. Posiblemente uno de los mejores corredores de 400 metros de la última década. 44-11 de marca personal. La respuesta del público calurosa y amistosa cuando va a ser presentado el español Bruno Hortelano, afincado en Estados Unidos. Este año 45-67, su mejor marca de siempre en los 400, Gerardo. Ahí lo tienen ustedes. El campeón de Europa de 200 metros, el plusmarquista español de 100 y 200 metros. Un auténtico portento. Y muy querido, al igual que Óscar Usillos, ¿eh? Los dos muy queridos. Por supuesto. Por la calle 7, ahí es nada, el checo Pavel Maslak, el vigente campeón del mundo bajo techo en marzo en Birmingham, en Gran Bretaña. Tricampeón del mundo, ¿no? Porque también ganó en el 2016 y en el 2014, además de ser campeón de Europa en el 2012. Posiblemente el mejor corredor de 400 metros del continente hasta el año pasado, con permiso del británico Martin Rooney. Y atención, que por la calle 8 corre la atleta de Botswana, Babo Lokitebe. Un hombre que evidentemente con 21 años tiene una mejor marca impresionante, 44-02. Para mí es el favorito. Este atleta fue cuarto el año pasado en el Campeonato del Mundo de Londres, en el 2017. Y bueno, pues estamos ante un 400 que yo creo que en España mejores han corrido dos, el de los Juegos Olímpicos y el del Campeonato del Mundo de Sevilla. Las manos de Bruno Hortelano. Los Juegos del 92 y esos Mundiales en Sevilla del 99. Corre Bruno por la calle 6. Óscar Usillos por la calle 4. Samuel García por la calle 3. Neri Brenes por la calle 2. Pavel Maslak por la calle 7. Y el atleta africano de Botswana, Babo Lokitebe, por la calle 8. ¿Qué final ha de los 400 masculinos? Este es el palentino Óscar Usillos, el hombre que dirige Luis Ángel Caballero. Arranca la gran final aquí de los 400, sale muy potente Samuel García, también muy muy valiente Bruno Hortelano, que se va a comer rápidamente a lo de Botswana, Babo Lokitebe en la contrameta. Resiste Bruno Hortelano, que está luchando con Pavel Maslak. Bruno Hortelano, que está muy rápido, recupera algunos metros Óscar Usillos, al igual que Samuel García. Quedan 150 metros, Bruno, que creo que va a colocarse en la primera posición, con el permiso evidentemente de Luguelín Santos, de Luguelín también, Santos, el dominicano, que afianza esa primera, segunda plaza. Ojo con Últimos también, 80 metros, Óscar Usillos, que recupera posiciones. Atención a la Usillos. Marca, atención a Óscar Usillos. Bruno Hortelano, Luguelín Santos, Luguelín. Óscar va a ser tercero. 44-68. 44-60. Récord de España. Atención a la marca. Recuerde Récord que de España. Cayetano Cornet con 44-96. La carrera más rápida a nivel doméstico de la historia
con esos 44-68 que ha conseguido de momento por la calle 5 el dominicano Luguelín Santos. Espectacular, 44-68, y la marca de los españoles tiene que ser brutal. Prácticamente la misma. No han roto el récord de Cayetano Cornet, lo han destrozado, pero dos atletas, no uno, dos. Bruno Hortelano, que va a acabar siendo segundo, 44-69 y 44-73. ¡Qué barbaridad! Para Óscar Husillos, merecía la pena ver este duelo aquí en Madrid. Qué dos genial. Récords de España en un pañuelo, pero lo va a conseguir Bruno Hortelano, 44-69 por los 44-73 brutal. De Óscar Husillos. Brutal, sencillamente brutal. Brutal. En esta carrera carrerón aquí en Morat Alaz, que genial. Va a pasar a la historia, y yo creo que Gaietà Cornet va a estar más contento que nunca, Gerardo. Es que el propio Cayetà Cornet decía, me pueden batir el récord, pero no uno, sino dos o tres atletas. Bueno, ahí está la repetición. Brutal, espectacular. Yo creo que es el mejor 400 que he visto en España, al margen del de Sevilla 99, donde batió el récord del mundo Johnson, y el espectacular final de 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esto, dos españoles, señores, dos españoles por debajo de 45 segundos. ¿Saben ustedes lo que puede ocurrir en Berlín en ese campeonato de Europa en el relevo 4x400? Pues que España pueda acabar conquistando el oro. ¿Por qué no, Gerardo? ¿Por qué no? Porque falta aquí Lucas Bual, que toledano. Por cierto, habida cuenta de la temporada de muy cargada en cuanto a competición, va a refrescarse y a defender sus opciones en Tarragona. Madre. Insistimos, 44-69 récord de España para Bruno Hortelano, 44-73 tercera plaza para Óscar Husillos, los dos por debajo de los 45-00. Sí, carrera histórica en Morat Alaz 2018. Vamos a ver otra repetición, Gerardo. Vaya despedida que tiene el meeting de Madrid en Morat Alaz. Vaya también último 150 que se ha marcado Óscar Husillos. Por cierto, que el otro día conocí a sus padres en Guadalajara, encantadores, por cierto. Luguelín Santos, que se lleva la victoria con 44-66. Ahí lo pueden comprobar. Quédense ustedes con esta foto. Pues fíjate, Gerardo, cinco hombres, 45-00 o por debajo de los 45 segundos. Y marca personal de la temporada también para Samuel García. Y Maslak octavo con 45-64. Sí, sí. Bueno, te recuerdo que Maslak ya fue derrotado en pista cubierta. ¿Por luego, quién? Por un chico que ha quedado hoy tercero, ¿no? Bueno, genial. O sea, este hombre acaba de hacer historia. Tiene récord de España de 100, 200 y 400. Nadie en la historia había logrado una cosa así. O sea, es sencillamente magistral. En la vida hubo un español con récord de España a la vez en 100, 200 y 400 metros. De los récords más antiguos a nivel doméstico, insistimos, 44-69 para este campeón de Europa de 200. Que evidentemente podría acabar conformando ese relevo 4x400 en Berlín 2019. Bueno, vaya tela marinera, perdonen ustedes la expresión coloquial. Recuerden que este hombre está preparando el 200. Tenía hambre, se ha comido a bocados el récord de Gaietà Cornet, que era de 44-96 y que iba camino de cumplir los 30 años, 3 décadas de récord de Gaietà Cornet. Sí, sí, y decía, he regresado para quedarme. Pues aquí lo tienes afincado, bueno, y bien aposentado, bien anclado en los 100, en los 200 y en los 400. Qué barbaridad, qué barbaridad. Por cierto, Sergio Fernández está descartado para los Europeos de Berlín. No, para los Juegos del Mediterráneo. ¿Vale? Ahí le vemos a Bruno con Alberto Hernández, el locutor de pista, redactor jefe de Runner World. Vemos a Bruno y a Alberto. Con ese cambio de look, de Alberto. Sí, sí, se ha cortado la melena y ahora parece que tiene 10 años menos. Señores, carrera para la historia, 44-69, récord de España que consigue Bruno Hortelano en un regreso a la alta competición casi casi de ensueño. No se lo cree Bruno Hortelano, bueno, 44-69, pues mejorando exactamente
en 27 centésimas de segundo, el anterior récord en poder de Gaia Tacurnet desde el año 1989, pero Óscar Usillos también se ha salido con esos 44-73. Fenomenal los dos. Y esa marca del año para Samuel García, el canario, con 45-58. Bueno, Usillos, que bueno, ha cogido la típica pájara habitual que se coge después de correr un 400. También es muy habitual esto, es lo normal, ustedes no se extrañen porque estas cosas pasan. Le ocurre lo mismo prácticamente a Lucas Búa, esa es una de las razones por la que no ha corrido aquí, porque se metió en 400 en la final de la Liga de Clubes, la Liga for Sport, y luego tuvo que correr un 4x400 y claro, el miércoles tiene que correr en Tarragona, entonces... Van a ser muchas pájaras seguidas. Porque además la intención... Yo es que veo a Lucas campeón de los Juegos del Mediterráneo. Perfectamente, perfectamente. Veo a Lucas campeón de los Juegos del Mediterráneo. Ha renunciado por esa carga de competición. Bueno, preparar los Juegos del Mediterráneo. Una de las sensaciones, Lucas Búa, el toledano, de ese meeting de Huelva que pudieron ver aquí en Teledeporte, cuando consiguió rebajar esa marca personal a estos esos impresionantes 45-25, que era la quinta mejor marca española de todos los tiempos hasta el día de hoy. Hay que decir que la marca de Hortelano... ¿La puedo repetir, Gerardo? Refréscamela, por 44-69, favor. 44-69, récord de España para Bruno Hortelano. Mejor marca europea del año. Ajá. Ahora dime la de Usillos. 44-73. Tercera mejor marca europea del año, ¿eh? O sea, primera y tercera mejores marcas europeas del año. Dos españoles en 400. Esto era habitual, pero en 1500, en 800, en 5000, en obstáculos, no. Ahora tenemos grandes velocistas, especialmente en 400 metros. Que se vayan preparando en el europeo de Berlín, en el relevo 4x400. Bueno, después de este revolcón en cuanto a marcas históricas a nivel doméstico, nos centramos en la final B de los 110 vallas. Recuerden que, evidentemente, Orlando Ortega, el medallista de plata en Río, va a competir en la final A, una vez concluya esta final B de los 110 vallas. Pero insistimos que ha sido una carrera de ensueño, la que hemos visto entre Bruno Hortelano, Óscar Usillos, Samuel García, Luguelín Santos, que también ha conseguido marca del año con 44-66. Merecía la pena el esfuerzo, ¿verdad?, de juntar a estos dos titanes, ¿no? Bueno, ahí tenemos a... Javier Donés, el español, que corre por la calle 2 en la final B de los 110 vallas. 14-32 este año, de marca del 2018... El colombiano Camilo Chaverra por la 3, Antonio García por la 4, Javier López, que ya ha sido campeón de España, corre por la calle número 5, el atleta cordobés, actualmente cursando estudios en Estados Unidos, por la 6, otro atleta que también sabe lo que es el campeón de España, Javier Colomo, y por la calle número 7, Daniel Cisneros. Llega ya Bruno Hortelano a la zona mixta, evidentemente agasajado por el público, al que recíprocamente le devuelve las felicitaciones. Aquí seis hombres en busca de la victoria en esta final B. El récord del meeting en poder de otro clásico del británico Colin Jackson del año 94, 12-99. Este es Javier Colomo, que corre por la calle 6, y por la 7, otro español, Daniel Cisneros. Hay cinco españoles y un colombiano. El colombiano es Johan Camilo Chavarra, que va a actuar por la calle 3 exactamente. Por marcas, 13-69 este año, Francisco Javier López, y por marcas globales, esos 13-58 de Javier Colomo por la calle 6. Los dos atletas que han sido una vez cada uno campeón en España. El cordobés Francisco Javier López, del Playas de Castellón, formado en el Club de Atletismo Cordobés. Actualmente, como hemos dicho, hace ya varias temporadas cursando estudios en Estados Unidos. En Texas, exactamente. Arranca la final B, pueden por marcas Francisco Javier López, que corre por la calle 5, últimas ya cuatro vallas, quedan únicamente tres obstáculos para los finalistas, y va a acabar imponiéndose Francisco Javier López con un tiempo que hemos visto fugazmente, corría por la calle 5 y era el gran candidato a ganar, con lo cual ha hecho también muy buenos los pronósticos este cordobés de 28 años, formado en el Club de Atletismo Cordobés. Aquí le pueden ver, hombre afincado en Estados Unidos, en Texas, que ha regresado a España
con ese reto de lograr la mínima para esos campeonatos de Europa de Berlín 2018. Es 13.65 y este año ha corrido en 13.69. Pueden ver pasando limpiamente de forma inmaculada las vallas Francisco Javier López. 13.80 la marca que ha conseguido el español, bueno. Y marca personal para Daniel Cisneros, 13.94 segundo. El colombiano Chaverra tercero con 13.98. Y a tiempos oficiales en la final B de los 110 vallas, evidentemente en la categoría masculina. 13.80 para Francisco Javier López. La mínima son 13.65 para Berlín. Sí, es una mínima que es cara. Hay que decir que es una mínima que no es fácil. De momento la tienen Orlando Ortega y Didier Islay y Contreras, ¿no? Eso es, que lo vamos a ver correr en la serie. Ya esperando la confirmación de esos tiempos oficiales que han salido en las pantallas gigantes de Moratalaz. Aquí lo pueden ver, Francisco Javier López 13.80, que se ha quedado lejos de esos 13.65. Le queda el Campeonato de España por federaciones antes de llegar a ese Campeonato de España absoluto en Getafe para convertirse, ¿por qué no, Gerardo? Sí, sí. En el tercer español que puede competir en Berlín. Mira, marca personal de Cisneros, bajando por primera vez en su vida de 14 segundos. También ha bajado de 14 segundos Colomo, que ha hecho marca del año. La pista azul que nos ha deparado ese histórico récord de España de Bruno Hortelano, 44-69, después de casi 30 años de vigencia. Sí, sí. En poder de Gaietà Cournet, un hombre afincadísimo en el Comité Olímpico Español. Bueno, es el jefe de misión, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, ahora de los Juegos Mediterráneos, y una institución del atletismo español, ¿no?, el gran Gaietà Cournet. Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río de Janeiro 2016, 12.94, aunque esa es una marca que consiguió siendo todavía atleta cubano. Este año ha corrido en 13.17, ¿verdad? Y es el cuarto del ranking mundial, el segundo de Europa, porque el líder europeo es el líder mundial, que es el ruso Sergei Zubenkov, que lo logró, bueno, hace apenas tres días con 12.99. Efectivamente, estos son los finalistas de la final A, con Orlando Ortega, con Yidiel Islay Contreras, con también el atleta de Barbados Shane Bradby. Orlando Ortega va a correr por la calle 7, siempre que fuera sexto en esos mundiales de Londres el año pasado, en 2017. Bueno, pues muy buena carrera de 110 metros vallas. De momento solo un atleta en lo que va de año ha bajado de 13 segundos, Zubenkov, con esos 12.99, que de hecho se quedó una centésima de su mejor marca personal, 12.98. Ese 12.99 es la mejor marca hecha por un europeo en los últimos cuatro años, por cierto. Pero yo creo que el gran favorito, sin ninguna duda, es Orlando Ortega. Sí. Aunque, bueno, va a tener que lidiar con el brasileño Gabriel Constantino, que acaba de hacer 13.23 en la misma carrera que Zubenkov hizo 12.99. O sea, con lo cual el brasileño ha competido recientemente con el ruso. Orlando Ortega, que está como loco por bajar de esos 12.94, bajar inicialmente de los 13.00. Bueno, aquí pueden ver a Simón Siverio en la altura, uno de los españoles compitiendo aquí en Moratalaz 2018. Otro atleta que ha sido varias veces campeón de España, en concreto cuatro veces campeón de España de salto de altura. El último título, por cierto, en el 2017, pero compartido con otros dos atletas, todos en 2017. El estadio Joan Serraima de Barcelona, esa noche complicada en cuanto a la resolución final del evento. Pues sabes que hoy, precisamente hoy, cumple años el récord de España de Arturo Ortiz, 2.34. ¿Cuántos años? Cumple tantos años que ni lo voy a decir. 2.34, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Vaya récord de España del bueno de Arturo Ortiz, 2.34 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Tenemos también abierta la pértiga masculina, al igual que otros concursos que van a arrancar aquí. Recuerden que también va a disputarse la jabalina aquí en la pértiga Constantinos Filipidis, los cuatro españoles, Igor Bichkov, Didac Salas, Pau Gaspar Tonesen y Adrián Vallés, compitiendo en Moratalaz. Otro concurso, evidentemente, que nadie puede perderse aquí en directo en Teledeporte, en Televisión Española. Pista azul, este tartán maravilloso,
de la pista de Moratalaz, que hoy presenta, en cuanto a sus gradas principales, casi un lleno absoluto, ¿eh? Sí, sí, bueno, la recta principal está prácticamente llena. Esa es una buena noticia, ¿no? También para el atletismo español. La siguiente prueba que vamos a ver va a ser la final A de los 110 vallas. A de 110 metros vallas. Que compiten en la contrameta, evidentemente, sí, para buscar ese beneficio del viento. Orlando Ortega, que este año ha corrido exactamente 4 carreras. En mayo fue segundo en la Liga de Diamante de Shanghái. Después compitió en Boston, en Estados Unidos, fue primero. Cuarto en el Meeting Prefontaine. Y en junio fue segundo en Engelo. Sí, corrió también alguna prueba doméstica aquí en España. Y concretamente hizo un 200 en 21.08, con el que lideró el ranking español del año. Luego se fue a Italia también, pero luego realmente empezó a competir en serio en las pruebas del circuito de la Diamond League. Es ambicioso, Gerardo Orlando. Tiene claro. Varios objetivos estacionales. Primero, batir el récord de España de 2016. Una ambición que tiene desde hace mucho tiempo. Después, volver a bajar de los 13 segundos. Ya lo hizo como cubano. Y después, ganar una medalla en Berlín. Y si es de oro, dice, mucho mejor. Bueno, pues ojalá. Lo que ocurre es que, bueno, tiene rivales, ¿eh? Muchos. Tiene a Shubenkov, tiene al británico Pozzi. A los franceses. A los franceses, Pascal Matinot. En fin, ya han corrido los franceses este año. Además, bastante. No va a ser fácil subirse al podium en Berlín. Porque el jamaicano Omar MacLeod en Berlín no va a estar, ¿no? Jamaicano, que bueno, yo sepa, sí, no. Vamos a pedir toda vuestra atención. A no ser que se nacionalice por Turquía. Pero ya sabes que Sebastián Kou ha dicho que tururú. Cuidadito con las nacionalizaciones, ¿no? Bueno, Bruno, que sigue firmando autógrafos, sigue siendo agasajado por la gente aquí en la zona mixta de Moratalaz. Y ahí pendiente de Orlando Ortega, que va a correr por la calle 5, subcampeón olímpico en Río de Janeiro 2016, en ese estadio Joao Elans de la capital olímpica de hace casi 2 años. Hombre que tiene mucha fe en Dios y que espera bajar de los 13.00, ¿por qué no?, en esa final de los europeos de Berlín 2018. Bueno, pues a mí no me importaría que no adelantara, bajar de 3-0-0 y lo viéramos aquí todos en Moratalaz. De luego, carrera tiene, ¿no? Porque, bueno, aparte del brasileño Gabriel Constantino con 13-23, tiene otro atleta de 13-32, que es el sudafricano Antonio Alcana. Tiene otro alemán, Gregor Traver, que este año ha corrido en 13.38. Quiero decir que hay pruebas importantes. Muy importantes. Grandes rivales va a tener Orlando en esta superfinal de 110 metros vallas. Se está retrasando un poco la salida, poquito, sí. Posiblemente porque, bueno, pues están hablando para el público aquí en Moratalaz los dos protagonistas del 400, Hortelano y Usillos, que son dos atletas que han presentado candidatura hoy para el Campeonato de Europa. La duda es si Hortelano, después de esta barbaridad, ¿puede acabar doblando, Gerardo, 2 y 400? No creo. La duda es si corre el 2 o el corre el 4, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, si está preparando el 200 y hace 44.69 en 400, una de dos. O baja de 20 segundos en 200 o nos está despistando a todos. Pues sí, ahora sí parece que todo está predispuesto para que arranque la final A de los 110 vallas aquí en Moratalaz. Siguen hablando Bruno Hortelano y Óscar Usillos a la audiencia que sigue en directo aquí en Moratalaz este meeting de Madrid 2018. Usted nos queda las gracias a todos por atender y transmitir tanta fuerza, amor, cariño. La gente que transmite mucha fuerza, amor y cariño, dice sí. Bruno Hortelano. Bueno, pues buen trabajo de marketing, ¿no?, de la Federación Española. Y yo creo que era importante, ¿no?, que el numeroso público asistente aquí en Guadalajara escuchara de en directo las impresiones de estos dos auténticos monstruos del atletismo, no ya español, sino europeo. Mundial también. Bueno, vamos con la el mínima para estar en Berlín. Es el español Gidiel Slay Contreras. Va a correr por la calle 2. Este año ha corrido en 13.58. Dos veces campeón de España. El alemán Gregor Traver corre por la calle 3, 13.38 este año en curso. Está en forma, cerquita de su marca personal, que es 13.21.
de Sudamérica, concretamente de Brasil, llega aquí a Madrid Gabriel Constantino. Buena marca, 13-23. Eso es, en la misma carrera en la que hizo 12-99 el ruso, ¿no? El Shubenkov. Efectivamente, por la calle 5 va a correr todo un medallista olímpico, el español Orlando Ortega, un hombre de 12-94. 13-17, cuarto en el ranking mundial del año, segundo en el ranking europeo. El surafricano Antonio Alcán, atención a esos 13-11 interesantes a nivel global. Sí, y además este año ya ha sido quinto en los Juegos de la Commonwealth. Otro hombre fundamental en los últimos años, tiene 28 años, es de Barbados, sexto en Londres 2017, Shane Brathwaite. Este atleta, fíjense ustedes que empezó haciendo octatlón, de hecho fue campeón del mundo juvenil en el año 2007, creo recordar. Y corre por la calle 8 el americano Devon Hill, 13-68 este año por marcas, difícil lo tiene. Sí, bueno, está claro que no debería tener nivel, ¿no?, para competir, claro, en los campeonatos en Estados Unidos, y está haciendo la gira europea, ¿no? Bueno, pues atentos a Orlando Ortega. Primer objetivo, hacer marca del año, 13-17. Segundo objetivo, hacer récord de España. Aquí. Ojalá. Ojalá. Y tercer objetivo, bajar de 13 segundos. El cuarto sería bajar de 12.94, que es su marca personal. Es pedirle mucho, como cubano insistimos, ¿eh? Ahora claro, compitiendo bajo bandera española. Corre Orlando Ortega por la calle 5. Está tranquilo, confiado, con la cabeza muy segura, muy buena amueblada. Orlando Ortega, el español que corre por la calle 5. El 29 de julio cumple 27 años de edad. Arranca la final 210, Orlando que pasa más limpiamente que nadie. Vamos a ver si puede colocarse en primer lugar Orlando Ortega en ese buen final. Un poquito desestabilizado, atención a Gabriel Constantino. Orlando va a acabar siendo segundo y sí, ha ganado el brasileño Gabriel Constantino. Gerardo, en principio habíamos comentado que venía a hacer 13-23, que era el principal rival de Orlando Ortega. Yo creo que ha sido una carrera con muchos trompicones, con muchos toques en las vallas. Precisamente lo contrario de lo que le gusta hacer a Orlando Ortega, que es un atleta súper técnico, con una técnica brillantísima, que vuela sobre la valla maravillosamente, que las pasa como pocos en el mundo, y bueno, pues no ha conseguido ganar en Madrid. Arrancó bien, nítidamente las vallas, pero después quedó bastante desestabilizado. Las tres primeras vallas ahí, la tercera se engancha ligeramente. Ha tocado también la quinta. Y la sexta, la séptima, ha tocado prácticamente pues el 50% de las vallas, ¿no? Termina segundo con 13-32, a tan solo una centésima de segundo, bueno, del brasileño Gabriel Constantino. Bueno, buen registro, 13-32 es un registro de calidad, pero victoria para el brasileiro con 13-31, y la buena noticia es que Yiriel Contreras ha hecho 13-44, que es marca del año, y bueno, se reafirma, claro, con esa mínima para el campeonato de Europa de Berlín. Por lo tanto, buena noticia. No hemos podido ver la victoria de Orlando Ortega, pero hemos visto una gran marca, 13-44, de Gidiel Contreras. Finalmente no ha competido el barbadeño Shane Bradby. Vamos ya con las mujeres que van a competir acto seguido en la final A de los 800. Aquí pueden ver a Solange, Andrea Pereira, a Irene Bonilla, otra española, y la liebre va a ser Ruth Peña, esta mujer que disputa su primer 800 del año en curso. Es especialista en 400 metros, ¿no? Muy prometedora, por cierto, Ruth Peña, y por eso, como tiene un buen ritmo de competición en 400, esa es una de las razones por la que va a hacer de liebre. Bueno, y Esther Guerrero, la de Bañolas, que todavía tiene en mente si compite en Berlín en 800 o en 1500. Estas últimas semanas van a acabar de definir su calendario en esa cita continental. Claro, hombre, puede elegir, ¿no? Tiene mínima en las dos. En 1500 un gran registro, también en 800. Este es el italiano Falocchi, que derriba el... En 2... En 2.23, ¿no? Tercer intento. Lo cual queda eliminado. Queda eliminado, eso es. Han saltado 2.23 Baniotis, Yáñez y nadie más, ya que Molay, el surafricano, no va a saltar a esta altura de 2.23, con lo cual estamos todavía en la parte más importante. Es el turno para el bielorruso Pavel Seliversau.
también candidato a hacerlo francamente bien, a optar a posiciones de podio, pero también acaba derribando Pavel Seliversao, con lo cual queda eliminado en 2:20, un hombre importante, sí, sí, fuera de competición. Bueno, pues hay cuatro atletas con marcas personales por encima de 2:30 en esta prueba de altura aquí en Moratalaz. Y a pendientes, hay cierto retraso acumulado en la en el horario previsto al día de hoy. Claro, sobre todo por la prueba de 400 metros, ¿no? La entrevista a Usillos, a Hortelano, la vuelta de honor. Bueno, pues lógico, ¿no? Pero había ha valido la pena. Había que vender el producto, ¿no? Porque es bueno, mejor marca europea uno, tercera marca europea el otro. Récord de España, el récord de España destrozado de Cornet. Bueno, yo creo que ha sido, bueno, sin duda, a no ser que ocurra algo estratosférico, la mejor marca de la mejor carrera, la mejor prueba de cuantas llevamos viendo en Moratalaz. Turno para las integrantes de los 800 femeninos, con Celia Antón, Cristina Espejo, Lucía Rodríguez, Natalia Romero, Rosmaría Almansa, la cubana Esther Guerrero, la alemana Cristina Hering, una mujer que ya ha conseguido bajar de los 2:00, 1:59.54, Solange Andrea Pereira, Irene Bonilla y la ya liebre mencionada, la española Ruth Peña. Un total de 13 atletas para saber quién va a acabar siendo la ganadora aquí en Moratalaz 2018. En su carrera de siempre, dos atletas han bajado de los 2:00, la cubana Rosmaría Almanza y la alemana Cristina Hering. Bueno, pues vamos con este 800, ¿no? Exacto. Interesante, ¿no? Sobre todo, especialmente yo creo que por la presencia de españolas, ¿no? Celia Antón, Cristina Espejo, Adriana Cajigas, Lucía Rodríguez, Natalia Romero, y las dos que en principio deben estar en las dos primeras posiciones en cuanto a las españolas, ¿no? Que son Esther Guerrero y Soli Pereira. Esther Guerrero ya ha sido tres veces campeona de España, y Soli nunca ha sido campeona de España de 800, pero claro, su prueba es el 1500, donde ha sido cinco veces campeona de España y, atención, siete veces en la milla en ruta. Exacto. Hay dos bajas, claro, de última hora, que son Lorea Ayala y Cristina Espejo, las dos españolas, con lo cual 11 atletas. Esta es la alemana Cristina Hering. Estuvimos a nivel de categorías inferiores, brilló muchísimo, muchísimo esta mujer del año 94. Lo cual tiene 23 años de edad, la alemana Cristina Hering. 59-54 para ella. Arranca la final A de los 800 con Esther Guerrero y con Solange Andrea Pereira, que ya tienen la mínima para estar en esos europeos de Berlín 2018, la segunda semana del próximo mes de agosto. Esos tienen la mínima, las dos en 1500 y Esther Guerrero en 800. Efectivamente. Atención también a Natalia Romero, una atleta que ya ha corrido en 2:02.63. Y la mínima para competir en 800 metros en mujeres en Berlín es 2:02.15. Efectivamente. La mínima que requiere la Federación Española de Atletismo. Ahí la liebre con, yo creo que es la cubana Rosmaría Almanza, la que se coloca en segundo lugar, siguiendo los pasos, la estela, el dibujo, el perfil de la española Ruth Peña. Esther Guerrero, que es tercera ahora. Y por detrás se abre un hueco ya de 1,5 metros. Sí, Esther Guerrero es tercera y la cubana Almanza es segunda. En principio, Almanza es la que tiene mejor marca de todas las participantes, con 1:57.70. Bueno, Esther Guerrero, Gerardo, llevándose por encima a la liebre, a Ruth Peña, y sacando un poquito de la calle interior a la cubana Rosmaría Almanza. Sí, bueno, es que ha intentado, era el momento en el que se echaba a un lado la liebre, Ruth Peña, y prácticamente se la ha comido la cubana, ¿no? Impresionante el ardor, ¿no? La fortaleza física y mental que tiene siempre Esther Guerrero en cualquier prueba que corra. Da lo mismo que corra 800, que corra 1500. Es una atleta descomunal. Tercera es, atención, a Natalia Romero. Atención a la atleta del Unicaja, que viene de ser sexta en Huelva en ese mítico iberoamericano. Y Esther, valiente, valiente, ambiciosa, sí, 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 muy aventurera, Esther Guerrero. Vamos a ver si por fin
consigue bajar de 2 minutos. 1'55, Gerardo. Estoy pidiendo yo mucho, ¿verdad? Se le va a escapar un poquito a Esther Guerrero. Atención a Herring, que va a acabar ganando finalmente. Bueno. 2'01'74, pero carrerón de Esther Guerrero. Como carrerón siempre. De la de Bañolas. No es noticia, no, no es noticia. Carrerón de Esther Guerrero no es noticia. No, es lo habitual. Lo normal. Lo habitual. Muy bien la Herring, la atleta alemana, que este año había corrido en 2:00:48, una atleta interesante, pues tiene importantes medallas en la categoría junior y en la categoría sub-23, y muy bien Esther Guerrero, porque es otro aviso para navegantes, ¿no? Si está Esther Guerrero en la pista, no hay tranquilidad en la carrera. Además, ha vencido a Almanza, una atleta con una marca personal de 1'57. No ha podido obtener la victoria, pero yo creo que el registro de Esther Guerrero por debajo de 2'02 es más que interesante. 2'01'74 para Cristina Herring, y yo creo que también por debajo de 2'02 Esther Guerrero. Tiempos oficiales, 2'01'78, marca de la temporada para Esther Guerrero, que en las 4 ediciones anteriores del meeting de Madrid había mejorado su marca personal, con lo cual bueno, pues esta pista bien. Le viene francamente bien a esta mujer, que tiene muy buen sabor de boca de esta pista azul de Moratalaz. 2'02'30 para Rosmari Almanza. Y mírate, Solange Pereira, Pereira marca bien, personal 2'03'07. Pues muy bien, demuestra que las corredoras de 1500 están en forma, porque Marta Pérez en la final de la liga el pasado fin de semana también corrió en 2'03. Natalia Romero, otra vez un buen registro, 2'03'63. Pues muy buena sensación este 800 que acabamos de ver. Adriana Cajigas, marca personal 2'04'13. Interesante. Esta atleta fue campeona de España en el año 2013 y luego dejó el atletismo. Ella es una gran modista, diseñadora de ropa, y ahora ha vuelto este año. Irene Bonilla también, 2'05'47. Bueno, pues buenos registros. Enorme meeting. Este es Pablo Torrijos, que va a competir evidentemente en la final del triple, final directa aquí en Moratalaz. Otro de los hombres medallista a nivel continental, lo consiguió en Praga 2015, en esos europeos bajo techo de Belgrado, de Praga, perdón, los últimos fueron en Belgrado. La siguiente final, 800 masculinos, aunque la final B, pero con un nivel yo creo que también más que interesante. Aquí en Moratalaz va a arrancar en breve la final del triple masculino, con el ya mencionado Pablo Torrijos, con Nelson Évora, el campeón olímpico en Pekín 2008. Y con un brasileño que hay por ahí, Almir dos Santos. Este el último. Que ganó el meeting de Madrid en pista cubierta y que fue medallista en el último campeonato del mundo de pista cubierta. De pista cubierta, efectivamente. Que hace 2 años saltaba altura. Ahí lo tienen, Almir dos Santos. Este año ha saltado más que nunca, 17'53. Recuerden que seguimos en la web de rtv.es en directo, y que una vez acabe la ceremonia de la inauguración de Tarragona 2018, vamos a reengancharnos en la redifusión final desde los 400 metros con ese récord de España estratosférico de Bruno Hortelano aquí en Moratalaz. Eso es. En el triple salto, yo no sé si ha habido alguna baja de última hora. Évora está. No, iba a citar a Fabricio Donato, atención, un hombre de 42 años, ¿sí?, que fue medallista olímpico en el 2012. Un atleta que, como curiosidad, les diré que competía con el actual presidente de la Federación Española de Atletismo, con Raúl Chapado. Va a ser uno de los integrantes, antes los principales protagonistas de los 800 metros, final B, con entre otros Adrián Ben, Alberto y Medio, David Bustos, Alejandro Estevez, Ignacio Díaz Cano, su marca personal en Huelva, con 1'47'30, con César La Rosa, el corredor zaragozano, que también tiene un buen registro. Y bueno, Alberto y Medio, Adrián Ben, este es Antonio Garrido y Alberto Guerrero, comparten la calle 2. La liebre va a ser Jesús Pérez. Por la calle 3 vemos a David Bustos y a Jordan Williams, australiano, de 1'46'77. Dos españoles más por la calle 4. El australiano Ryan Gregson y el español Ignacio Díaz Cano. Ojo con el australiano este, que tiene 3'31 en 1500.
Mucha presencia masiva. Este es Alejandro Estévez, el español. 1.47.30 este año, antes 1.46.00. Bueno, se va acercando a su marca personal, que es 1.46.00. Vamos ya con el argelino Yassin Attar. Tiene la mejor marca personal de todos, ¿no? 1.44.81. El francés Aymeric Lucin, 1.47.41, con el español César Larrosa. Eso es, que este año César ha corrido 1.48.15 y además lidera el ranking español de 600 metros. Una prueba que no es muy habitual, pero ahí está, en la primera posición del ranking. Las liebres, ¿no? Pablo Sánchez Valladares y no. Jesús Pérez. Pablo Sánchez Valladares no es la liebre. Exacto. Y el que sí es la liebre es Jesús Pérez. Recuerden que en la final A, duelo entre Saúl Ordóñez y Álvaro de Arriba. A continuación aquí en Moratalaz. Vaya meeting, Gerardo, lo que nos queda por delante. Con Dani Andújar de testigo. Sí, efectivamente. Tampoco está mal, y con un 400, con otros corredores en 800 realmente formidables. Dos vueltas a la pista, final A de los 800 metros, categoría masculina. Aquí arranca la liebre Jesús Pérez, que debuta este año en los 800, en este año 2018. Total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 atletas en esta final B. El récord del meeting en poder del sudafricano Mublaeni Malawusi. Récord ya antiguo en el año 2008. Ahí va Jesús Pérez, que hace de la liebre. De momento se coloca segundo el argelino Yassin Attar. 1.44.81 para este argelino. Claro, por marcas personales no hay nadie como él en carrera. Este año ha corrido en 1.47.41. Es un atleta que el año pasado fue tercero en la Universiada del 2017. O sea, es el medallista de bronce del Campeonato del Mundo Universitario. Y atención también a Díaz Cano, ¿no? Sí. Ignacio Díaz Cano, que yo creo que es cuarto, ¿no? Sí. 51.93 el paso por los 400. Se abre ligeramente la liebre y el argelino Yassin Attar, el más rápido a nivel global, se coloca ya claramente en primer lugar. Bueno, pues es un paso para hacer, yo creo que menos de 1.47. Con lo cual mucha gente podría acabar consiguiendo marca personal. Ahí progresa también el atleta francés Aymeric Lucin por la calle 2, pero ya perdiendo muchas opciones. Y el argelino que abre hueco, Yassin Attar, luchando por mantener esos 2,5 metros con el segundo clasificado, que es el español Ignacio Díaz Cano, que mantiene el pulso con el argelino. Atención también, creo que viene Adrián Ben por la calle exterior. Bueno, se va a colocar Adrián en la segunda plaza, pero incontestable el rush final del argelino Yassin Attar, que va a acabar ganando. Atención a la marca del argelino, del africano. Adrián Ben va a acabar siendo segundo, 1.46.23. Atención a la marca del argelino y atención a la marca de Adrián Ben. Un corredor de 1.500, ya fue bronce en el último campeonato Europa Junior. Un atleta, van a decir ustedes que sí, un exagerado, lo dije en Huelva y lo vuelvo a repetir, si hay alguien en España capaz de volver a correr en un 1500 en 3.31, se llama Adrián y se apellida Ben. Pues yo creo que va a estar mejorando de forma ostensible. Su mejor marca de siempre queda de 1.48.00. No, la ha destrozado. Es que ha bajado de 1.47. Muy bien el argelino, pero es que la remontada de Adrián Ben, del atleta que entrena en Madrid con Arturo Martín, ha sido absolutamente descomunal. No hay marcas oficiales en esta final B, pero con muchísimo nivel, con muy buenas marcas. Recuerden que la mínima para Berlín son 1.46.50, marca que pide la Federación Española. Es una carrera sensacional, vaya forma decíamos ya en una de las crónicas que podían leerse en la página web de la Federación Española, que atención a las series B. Y efectivamente, ¿no? Se está demostrando que la apuesta que se ha hecho en este meeting, porque haya mucha presencia de atletas españoles, que en definitiva es el gran interés que yo creo que tiene la Federación organizando este tipo de eventos, es que los atletas hagan marca, los españoles,
y que se posicionen bien en el ranking de España y en el ranking de Europa. Mucho bueno, compromiso del equipo español de atletismo con este meeting de Moratalaz. Ha habido mucha predisposición a competir aquí. Esta reunión que tiene casi 40 años de historia. Por aquí han pasado Dani Harris, Edwin Moses, Carl Luis, Elena Isinbayeva, mucha gente por aquí de nivel mundial, ¿eh? Por aquí ha pasado ya perdido Edwin Moses. Sí, señor. Ni más ni menos. Sí, señor. Bueno, no por aquí, porque bueno, fue en Vallehermoso, pero bueno. Sí, bueno, Carl Luis, en fin, Juan Torena también ha está corrido. Aquí, Alberto está Juan aquí. Torena, doble campeón olímpico en Montreal, sí, en los 400 y 800. Está aquí porque, digamos, que es el principal organizador del meeting que se celebra el día 5 de julio en Guadalajara, en las pistas de la Fuente de la Niña. Gerardo, Adrián Ben, marca personal, 1'46'94, 1'46'94 para el atleta del Fútbol Club Barcelona, 1'46'94, bajando incluso del 1'47'00. Bueno, pues sensacional, lo dicho, es un atleta de 1500, esa es la prueba que está preparando. A mí no me sorprendería que Adrián Ben fuera uno de los atletas que estuviera con España en Berlín en 1500. Tercero ha sido Ignacio Díaz Cano con 1'47'51, cerquita de su marca personal, ¿no? Efectivamente. Es 1'47'30. Con lo cual, Adrián Ben ha rebajado en un segundo y seis centésimas su mejor marca personal de siempre, queda de 1'48'00. Pero lo más importante es eso, que es un corredor de más largo recorrido. Por lo tanto, muy buena la marca de Adrián Ben. Estamos viendo la presentación de las corredoras de 200 metros, efectivamente, ¿no? Efectivamente, en la final A, ¿eh? En la que va a haber mucho nivel, entre ellas varias españolas, Cristina Lara y Estela García, con la ecuatoriana Ángela Tenorio, con la británica Anika Onoura, entre otras. Bueno, pues bonito duelo, ¿no? Entre Cristina Lara y Estela García, dos atletas que también están luchando por obtener la marca mínima para Berlín, que es 23'30. Y bueno, dos atletas que se conocen de sobra, ¿no? Entrenan en San Cugat con Ricardo Dieguez. Y vamos a la jabalina. Nico, atención, Nico Quijera. A este hombre, Nicolás Quijera, ha dado un revolcón importantísimo la jabalina en los últimos años a nivel español, ¿eh? Bueno, sobre y todo este culpable año, ¿no? Es este hombre, Nicolás Quijera. Este hombre y Odey Jainaga, que es el recordman español, que por desgracia está lesionado, pero vamos, pequeñas molestias musculares. Eso es, con la jabalina nueva, son los dos únicos españoles que a lo largo de la historia han lanzado más de 80 metros, ¿no? Y eso, bueno, pues no había ocurrido nunca. Efectivamente, los españoles con Nico Quijera y con Odey Jainaga, que batió ese récord de España el 17 de febrero en Castellón con 80'64. Y todo predispuesto para que arranque ya la final A de los 200. Volvemos a la pértiga aquí en Moratalaz para ver cómo están yendo las cosas. Esta pértiga masculina que también tiene un elevadísimo nivel, con la presencia de medallistas en grandes eventos atléticos internacionales. Está fallando un poquito el sistema informático, con lo cual nos es un poquito complicado el refrescar marcas en la pértiga, liderada por el alemano Scherbar con 5'56. Sí. Segundo es el letón Arens con 5'46 y tercero el alemán Dila con 5'46. Este es Ferreira, el portugués Ferreira, que está con un nulo en 5'40 y... Ferreira. Sí, 5'56. 5'56, no, hizo un nulo en 5'56, hizo un nulo, sí. Entre los españoles, el Tonesen ha saltado 5'35 y lleva un nulo en 5'56. Biskov cayó en 5'36, saltó 5'21. Y Didac Salas, de momento sigue en competición, saltó a la primera tanto 5'21 como 5'36. Y yo no sé, yo creo que finalmente no está Adrián Vallés, efectivamente, no está Adrián Vallés. Está Bichkov, está Tonesen, Didac Salas. Y la gran decepción de la pértiga precisamente es el hombre que venía con mejor aureola, ¿no? Kostatinos Filipidis,
que lleva dos nulos en 5.46. Efectivamente. Oficiales ya los resultados de los 800. Final B con ese registro particularmente excepcional de Adrián Ben, 1.46.94, por debajo del 1.47.00. Vamos ya a centrarnos en la final A de los 200, categoría femenina. La final de pura velocidad con otro duelo entre Estela García y Cristina Lara. En cuanto a mínimas, es de las pocas pruebas que las mujeres españolas no tienen de momento mínima. Está en 23.30. Recuerden que Estela García es campeona de Europa sub-23 con el relevo 4%. Y Cristina Lara también acabó siendo relevista en Bidox Cos, ese 4% de la categoría sub-23. Bueno, fueron medalla de oro, ¿no? Exacto. Medalla de oro en el 4%. Bueno, Cristina Lara tiene la mejor marca española del año con 23.32. Estela García, claro, tiene la segunda con 23.56. Insistimos, la marca mínima para competir es 23.30. Y yo creo que es lo más interesante, ¿no?, de esta prueba de 200 metros cuando nos están presentando a los finalistas en la prueba de 100 metros. Efectivamente, con Bing Tianzhu, el chino, que ha brillado en la segunda semifinal. Enrico Bruntes. Una final de 100 metros que vamos a ver a continuación de esta final A de 200 metros. Luego tiempo habrá de hacer un repaso de esa final de 100 metros calle a calle. Efectivamente, tenemos abierta por lo tanto la altura masculina, la pértiga masculina, pendientes de que arranque la final A de los 200 categoría femenina aquí en Moratalaz, en una jornada yo creo que a nivel de temperatura mucho mejor que en otras ediciones. No hace tanto calor en Madrid. No hace tanto calor. Bueno, también es junio, no es julio, claro. Que era la fecha habitual del meeting de Madrid, y con esa gran doble noticia, ¿no?, de lo ocurrido en el 400 metros. Bueno, atención a la británica Anika Onoura, corre por la calle 1, fuera bronce en el 400 de Ámsterdam 2016. Exactamente, el último campeonato de Europa. La ecuatoriana Narcisa Marisol Landazuri, 23-23. Muy cerquita de su marca personal, ¿no? 23-22. La ecuatoriana Ángela Tenorio, la francesa Floria Güell, la española Cristina Lara, que va a actuar por la calle 5 este año, 23-32. La líder española del año, que persigue esa mínima. La suiza de 23 años, Sara Achko, tiene 22-85 como mejor marca personal. Es la que más ha corrido este año entre las participantes. Estela García la vemos por la calle número 7. Y Marieli Sánchez, la dominicana, que corre por la calle número 8. Por lo tanto, atención a las calles 5, Cristina Lara, a la calle 7, Estela García, y entre las extranjeras, yo creo que Sara Acho y la francesa Floria Güell, subcampeona de Europa, ¿no?, en el 2016, pero en 400 metros. En Ámsterdam, en ese estadio olímpico de la ciudad de los Países Bajos. Interesante también por la calle 3, Ángela Tenorio, la atleta ecuatoriana. Una Estela García que quiere estar en la que sería su cuarta cita europea de forma consecutiva al aire libre. Es una de las atletas que ha marcado la pauta de la velocidad española, ¿no? Y ahora se ha encontrado con una rival formidable, que es Cristina Lara. Que sale como un tiro, Gerardo. Sí, sí. Que sale a por todas, sale a romper la barca, sí, 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 a ganar la partida final, últimos 100 metros. Cristina, que sigue siendo primera, pero arranca con mucha potencia la ecuatoriana Ángela Tenorio. Cristina, segunda, buena parte final de Estela. Va a acabar imponiéndose la ecuatoriana segunda. Va a ser finalmente Estela García, que ha arrancado por la calle 7. Aquí la pueden ver a la ecuatoriana Ángela Tenorio, que partía este año con 22.93 y que se ha impuesto claramente aquí en Moratalaz 2018. Con Cristina Lara, con Estela García segunda finalmente, recuperando posiciones en los últimos 70-80 metros. Y Cristina era la mejor colocada a nivel español, pero en ese brazo, en esa línea recta que marca Estela García, le ha permitido colocarse por delante de Cristina Lara. Estela García, sí. 23-34, buen registro de Estela, que mejora dos décimas con respecto a su anterior prestación este año. Buen registro también de Cristina Lara, 23-46. Y bueno, pues esta vez la victoria ha caído de manos de Estela García. Ángela Tenorio
ha sido primera con 23-16. Aquí pueden ver a la ecuatoriana, 22-93, mejor marca de siempre para ella, 22-84. Está también arrancando el triple con Pablo Torrijos, con Vicente Docabo, que ha saltado 16-34, que supone su mejor marca de la temporada. Sí. El azerbaiyano Alexis Copelo es primero con 16-81. Ojo con ese atleta también, ¿eh?, del grupo de Iván, Pedroso, ¿no? El mítico saltador de longitud que ahora entrena a triplistas, tanto hombres como mujeres en Guadalajara, ¿no? Yulimar Rojas, Ana Peleteiro, Copelo, Nelson Évora, menuda cuadra que tiene Pedroso allí en la capital alcarreña. La siguiente carrera debería ser por horario la final de los 1500 categoría más femenina. Después nos quedará los 3000, el 100, la final masculina sin presencia del pájaro de Ángel David Rodríguez. Y después, lo dicho, la final A de los 1500, la final masculina de los 3000 obstáculos, final A de los 800, la final de los 100 vallas, final B femenina, y la final A de los 100 vallas femenina también. Vamos a la jabalina para ver cómo está progresando este concurso aquí en Moratalaz. El líder es Strobinders, el letón, con 76-89. Quijera es sexto con 71-25. Lo dicho, el letón Strobinders primero con 76-89. Estamos ya en la segunda serie de lanzamientos. Manu Quijera, efectivamente. El que ha lanzado más de 80 metros es su hermano Nico. Nico Quijera, que lleva dos nulos acumulados. Eso es, un atleta que acaba de llegar prácticamente hace 48 horas de Estados Unidos, donde también cursa estudios. Es el letón Strobinders, líder puntualmente en esta jabalina aquí en Moratalaz, con 76-89, un concurso que cuenta con 7 jabalineros, los hermanos Quijera, Bertolini, Cax, Peacock, Strobinders y el polaco Krukowski. La final de los 100. Eso es, vamos con, yo creo que otra de las pruebas, ¿no?, del meeting. Hemos visto un 400 estratosférico. Bueno, pues yo creo que este 100, yo creo que ofrece muchas posibilidades de ver a varios atletas por debajo de los 10.00. Vamos a presentarles a los integrantes de esta final. Va a correr por la calle 1 el eslovaco Jan Bolko, este año 10.20, marca personal para el 10.15. Es el actual campeón de Europa Sud 23. Por la calle O, 2, el ecuatoriano Alex Quiñones, 10.09 este año, su mejor año de siempre. En grandísima forma, ha bajado de 20 segundos este año en 200 metros, 19.93, está en muy buena forma Quiñones. Una maravilla de la velocidad mundial, es el chino Bin Tianzhu, 9.99, marca personal para él. El hombre que puso contra las cuerdas a Coleman, lumarquista mundial de 60 metros. Por la calle 4, bajado de los 10.00 en la semifinal, el surafricano Akani Simbine. Es el que mejor marca personal tiene de todos los participantes, 9.89. Sube el nivel por la calle siguiente, por la calle 5, el italiano Filippo Tortu, este año 10.03. Caerá el récord de Menea, el récord italiano en 10.01. ¿Cuándo lo hizo? En 1979, hace casi 40 años. En México, Distrito Federal. Atención al brasileño Paulo André de Oliveira, un hombre de 10-10 también. Por la calle siguiente va a competir el sudafricano Enrico Bruingies, 9.97 como marca personal. Otro de los atletas que tienen registros por debajo de 10 segundos. Y cerrando, el iraní Hassan Taftian, un hombre de 10.04 como marca personal para él. Que también sabe lo que es ganar en Madrid. Un 100 al nivel de cualquier prueba de la Liga de Diamantes, sin lugar alguno, sin lugar a discusión alguna, ¿eh? Por supuesto. Recuerden que ya en la primera semifinal se bajó de 10 segundos, 9.99. Akani Simbine, el surafricano. Y bueno, pues un carrerón, fíjense ustedes, por la calle número 3, el tren inferior del chino Bin Tianzhu. Son de piernas, parece que tiene columnas. ¿Dóricas, jónicas o corintias? Sí, bueno, las tres yo creo, ¿no? Simbine, el atleta de la República Sudafricana, que es el que mejor impresión causó en semifinales, y el jovencísimo Tortu, que acaba de cumplir 20 añitos.
Paolo André de Oliveira corre por la calle 6, 10-10. Al final de altísimo nivel, elevadísimo nivel en esta final aquí en Moratalaz. La mejor marca mundial del año conseguida por el americano Mike Rogers, 9.89 en los trials americanos. Ayer mismo, hace tan solo 24 horas. Se acercarán a esa marca de 9.89 los 8 finalistas aquí en Moratalaz. Lo veremos en apenas unos 20 segundos. El récord de la prueba del meeting, 9.87 del jamaicano Nesta Carter. Corren en la recta principal ahora. Esta Carter, que él acaba de quitar una medalla, o sea, sí, es relevo 4% jamaicano. Bueno, pasemos página. Jan Volko, Alex Quiñones, Bing Tianzú, Akani Simbine, Filippo Tortu, Paolo André de Oliveira, Enrico Bruingies y Hassan Taftian. Una torre de Babel. Hay un eslovaco, un ecuatoriano, un chino, un sudafricano, un italiano, un brasileño, otro sudafricano y un iraní. Nos vamos a la pértiga puntualmente. El nulo. Ahí el listón. De Kila. Que está primero, bueno, pues con 5.61. Bueno, pues yo creo que vamos ya con el 100. Vamos con la final de 100. Recuerden que en el anterior meeting, no, en el del 2016, batió Bruno Hortelano el récord de España en esta misma pista. Es decir, que es una pista rapidísima. Ese año precisamente ganó Taftian, que corre hoy por la calle número 8. El atleta iraní de 10.04 como mejor marca personal de siempre para él. Arranca la final de los 100 con Filippo Tortu, con Akani Simbine. Atención a Bing Tianzú, que está como un auténtico torpedo. Bing Tianzú, Bing Tianzú, el tiempo 9.92. 9.92 para Bing Tianzú, que es su mejor marca personal de siempre, mejorándola en 7 centésimas de segundo, Gerardo. 9.92. Tercera mejor marca mundial del año, y me voy a arriesgar. Récord de Italia. De Filippo Tortu. Yo creo que sí, ¿eh? Yo estaba, creo que en 10.01 el récord de Pietro Menea. De un tal Pietro Menea, que en paz descanse. No le conocemos tampoco. Madre mía, atención, porque hemos visto un 400 estratosférico. Y este hombre, bueno, este año no hay mundial, pero evidentemente hay que contar con él. Ya fue plata en el mundial de pista cubierta. Es un auténtico portento. Es un auténtico cañón. Es el mejor velocista asiático del momento. Pues récord de Italia, 9.99. Se acaba el récord de Italia de Pietro Menea, ya que Filippo Tortu baja por primera vez de los 10.00. Sí, récord nacional transalpino, 9.99. Muere, al igual que el récord de Cayetano Cornet, el récord doméstico hasta hoy en poder de Pietro Menea. Bueno. Impresionante este chaval, que fue subcampeón mundial juvenil, junior, perdón. Fue campeón de Europa junior el año pasado. Es estratosférico, 9.99. Está claro que tenemos el viento controlado porque no hace viento. No hace por viento. Lo tanto, la marca es no legal, más que legal. Impresionante. Ahí está la repetición. Fantástico Bing Tianzú. Sacándole dos cuerpos a Filippo Tortu, ¿eh? Y no menos fantástico Filippo Tortu, que este es el hombre, Amat, que va a marcar la velocidad europea en los próximos años. Es un auténtico talentazo. Empezando por Berlín 2018, bueno, evidentemente. Sí. Bueno, allí va a tener rivales importantes entre los europeos, ¿no? Recuerda que hay un británico que ha corrido en 9.91. Está también el francés Jimmy Vicot, que ha corrido en 9.92. Pero Filippo Tortu ahora, con esa marca, se sitúa tercero del ranking europeo del año. 9.99, 10.01 Simbine. Marca personal para Paolo André de Oliveira. Sí, bueno, sobre todo Carrerón, Gerardo, carrerón. En Moratalaz, ¿eh? Sí, dos carreras antológicas, una en 400 metros y otra en 100. No se muevan ustedes, porque falta un 800 espectacular, ¿eh? Un 800 de hombres, un 1500 de mujeres, sencillamente espectacular, además de la prueba de 3000 obstáculos,
en la que también tenemos los españoles muchos argumentos con Sebastián Bartos. Nos vamos de nuevo a la jabalina. Imágenes en directo en este lanzamiento del polaco Krukowski. Es su tercer lanzamiento. Está quinto con 73-59. Un hombre que ha lanzado la jabalina por encima de los 88 metros. Se queda con 76-23. Evidentemente reafirmando esa primera plaza el polaco Krukowski. La segunda plaza para Krukowski, primera para Strobin de Seletón con 76-89. Bueno, como podrás comprobar, los polacos tienen de todo. Tienen corredores de 400, de 800, de 100, de 200. Tienen saltadores, tienen lanzadores, tienen marchadores. Para mí es uno de los atletismos más potentes del continente, sin ninguna duda. Estamos en la primera parte, llegando ya al Ecuador de la jabalina masculina con los hermanos Quijera aquí en Moratalaz, y queda la segunda parte de la competición. Se está ya cerrando la noche y este es Filippo Tortu, Super Pipo Tortu, con ese récord de Italia 9.99. Bajando de los 10.00, este hombre de tan solo 20 años de edad, protagonista aquí en Moratalaz, al igual que lo ha sido Bruno Hortelano, con ese récord de España que acaba de conquistar aquí en Moratalaz, este hombre que lleva una temporada de ensueño. Bruno Hortelano, que ya se acerca a la posición de Televisión Española. Cuando vemos a Pablo Torrijos, que arrancó con 16.28... su concurso aquí en el foso del triple salto masculino. Vamos a aguantar a que salte Pablo Torrijos para dar la bienvenida a Bruno Hortelano, que ha conseguido batir un récord que tenía una vigencia de casi 3 décadas en poder de Gaetano o Gaeta Cornet. Está con su representante Alberto Armas. Muy buenas tardes, don señor Bruno Hortelano. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenas tardes. La verdad que estoy bastante bien. Sí, ¿no? Sí, bueno, diría que sí. Un poquito cansado. Sabes que eres el primer español, ¿no?, que tiene el récord de España de 100, 200 y 400 a la vez. Pues la verdad que no lo sabía, no sabía ese dato. Bueno, pues también. Pero me alegro de saberlo. También sabes que eres el atleta europeo que más ha corrido y más rápido este año en el continente. Eso me lo habían dicho, sí. Claro, que 44.70, tú 44.69. La verdad que creo que es un gran paso cara a la preparación de este año, del Campeonato de Europa. ¿Qué marca has hecho hoy, Bruno? Refréscanos la memoria, por favor. Por lo que me han dicho, creo que he corrido en 44.69. Correcto. Oye, la pregunta, yo creo que estás preparando el 200. Sí, eso es cierto, ¿no? Efectivamente estoy preparando el 200. El 400 ha servido como una preparación, no solamente para el 200 de este año, sino para los próximos 2 años, cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde necesito una base, después de haber estado 2 años parado, prácticamente parado, he necesitado una base para luego poder entrenar ya el 200 y el 100. Con lo cual el 4x400 queda 100% descartado para Berlín, ¿o te vas a focalizar en el 200 solo en Berlín? A ver, en la prueba individual voy a centrar en los 100. 200, sí. Es decir, no doblaré 200 y 400. Y no lo vas a hacer, claramente. No, pero luego... No, pero el 4x400 sí. Sí, claro. Claro, si consigo llegar en buen estado de forma para los 200, creo que voy a llegar, por supuesto, bien, pues estaré para pelear con el equipo, que creo que podemos hacer muy buena marca. Hombre, claro, fuimos quintos en Londres. En ese año 2017 ningún atleta español había bajado de 45 segundos y ahora tenemos 2. Yo creo que lo que habéis hecho hoy en Moratalaz es una barbaridad. Yo creo que además España ahora ha presentado candidatura para subir a lo más alto del podio en 4x400. Pues la verdad que hoy, yo diría, entre los 3 españoles que estamos en esta carrera en particular, hemos de alguna forma roto barreras. Y creo que dejamos que el país sueñe un poquito con un relevo 4x4 que puede ser espectacular. Claro, imagínate el que falta, Lucas Búa. Claro, claro, que compite en Tarragona. Claro, claro, faltaba Lucas Búa hoy. Y bueno, yo creo que entre los 4 y entre los 6 mejores que podemos tener,
podemos hacer muy buena actuación en Berlín. Arranca la final de los 1500 categoría femenina. Por cierto, decía Gerardo Bruno Hortelano ayer en la presentación del Meeting que tiene mucha hambre, pero es un hambre pantagruélica, ¿eh? Porque récord de España 100, 200, 400. El que tenía menos dudas en tu regreso eras tú mismo, ¿no, Bruno? Es así. Yo y mi entrenador, quizás. Que claro, al final, si mi entrenador no puede confiar en mí y me pone barreras, pues mal vamos. Él, por supuesto, nunca me ha puesto ningún tipo de barrera. Y yo, claro, yo también me lo creo. Entonces, yo quizás no solamente confío en mí, sino en el plan que tenemos. No, cita el nombre de tu entrenador. Que se entere todo el mundo cómo se llama. Mi entrenador, el gran Adrián Durant. Bueno. Adrián Durant es entrenador en Estados Unidos, entrenador de la Universidad de Cornell, de la NCAA, división, de la primera división. Y llevo entrenando con él desde que llegó en 2013, okay. Que llegó él. Oye, y... bueno, ya sentado, aposentado, ¿te esperabas esta marca? La verdad que no me esperaba ninguna marca en específica. Lo que buscaba era ejecutar una carrera muy específica. Yo, que soy más velocista por abajo, es decir, 100 y 200, sabía que tenía que salir fuerte porque es mi fuerte, el primer 200. Lo que buscaba era hacer una marca muy rápida, básicamente hacer marca personal en el 300 y luego confiar en el trabajo que he hecho para luego aguantar el último 100, y creo que ha estado muy bien. Vamos a focalizarnos puntualmente en la final de los 1500 categoría femenina. Final A con Zoya Naumov, la mujer que sigue tirando después de ese primer trabajo puntualmente equilibrado de la primera liebre. Zoya Naumov, que podría acabar haciendo el papel de segunda liebre. Está también aquí compitiendo muchas atletas africanas, como el etíope Gudaf Segay, que por marcas 13:57.64 es la que mejor marca tiene, 800 metros para el final. Y Bruno, que sigue aquí con Gerardo y con un servidor, con Alberto Armas, con su manager. ¿Cuál es el calendario a partir de ahora, Bruno? La pregunta que te hacemos casi siempre, pero hay que saberlo, evidentemente. Claro, por supuesto. Pues ahora pasamos página al 400. Mi entrenador, Adrián, lo que buscaba era... bueno, buscaba un buen 400, pero al principio de temporada me dijo: lo que necesitas es bajar de 45. Ese era el objetivo, que yo en ningún momento quise decirlo en público, porque bueno, es mucho pedir, pero claro, eso es lo que habíamos entrenado. Ahora que ya está hecho, los deberes quedan hechos, entonces pasamos página. Empezamos ya el 200, cara a Berlín. Este fin de semana que viene, el sábado, compito en la Diamond League de París. París, exactamente. Menuda plaza, ¿eh? Y buscaré pues dos carreras más después de París muy rápidas, donde sí pueda empezar a asimilar marcas muy rápidas para que en Berlín ya lo tenga asimilado y pueda competir con los mejores. Oye, menudo rival te vas a encontrar en Berlín, sí, en 200, ¿eh? Un tal Guliyev, ¿eh? El turco. Sí, a ver, Guliyev está muy bien, está muy rápido, por supuesto es de los favoritos. Hay algún par más que también están allí, pero la verdad que yo, yendo a Berlín, yo estoy preocupado y centrado en mi mejora, en buscar marcas personales. La verdad que no tengo miedo a ninguno y no lo veo como un duelo que pueda existir, sino voy a ir a disfrutar. Esta mujer, Gudaf Segay, el etíope, que consiguiera su mejor marca personal hace poquitas fechas en Estocolmo, 13:57.64, una mujer que está viviendo una temporada muy, muy positivamente hablando desde el punto de vista deportivo. Fue tercera en Doha, en Boston, sexta en Doha, primera en Estocolmo y recientemente primera en Ostrava, en la República Checa. Va a imponerse claramente esta etíope de tan solo 21 años de edad ante la sueca Merab Bafta, ante la polaca Sofía Enawi. Carrerón impecable de esta etíope de tan solo 21 años, Gerardo Gudaf Segay, que fuera subcampeón del mundo en Portland 2016. Atentos a la marca, ¿eh? Porque solamente Genzebe Dibaba ha corrido más que ella este año, y al final el registro, mira, por debajo de 4 minutos, 3:59.62, no mejora marca del año porque tenía 3:57.64, pero confirma que junto con Dibaba y Laura Muir son las tres atletas que mandan ahora en el 1500 mundial. Bueno, no vamos a molestar mucho más a Bruno, pero en cualquier caso, carrera impecable con Óscar Usillos, que ha bajado también de esa marca histórica, con lo cual un duelo que ha venido muy bien a nivel global al atletismo español, ¿eh? En el 400. Sí, la verdad que en ese último 100 hemos estado muy juntitos, bueno, con Óscar y con Lugolín Santos, que ha dejado pues que la carrera acabase siendo muy rápida. Hemos luchado todos hasta el final y bueno, por eso han salido unas marcas muy bonitas que yo creo que pueden dejar soñar al público español y a mucha gente. Oye, una última pregunta por mi parte. Sé que no te pones límites, no te pones marcas. Ya has dicho que no temes a nadie, de eso no lo dudamos, pero
¿qué marca crees que puedes valer en 200? Pues la verdad es justamente lo que estoy buscando. O sea, lo vamos a ver en París y luego en las dos carreras súper rápidas que vas a hacer a continuación de París. Yo, la verdad, que sueño con bajar de los 20 algún día. Bueno. No sé qué día llegará, no sé cuándo llegará ese día, pero bueno, yo estoy entrenando para hacer eso. Pues yo creo que vas a hacer como 19.90. ¿En Berlín? No sé si en Berlín antes o en París. Berlín, o en Berlín también, no bueno, lo sé. Bueno, es tu porra, ¿vale? Muy bien. Yo digo 19.90, ¿vale? Vale, tú dices 19.90, queda escrito. Muy bien. Bruno, un placer y nuestra más sincera enhorabuena, al igual que la que merece Óscar Usillos y Samuel también, ¿eh? Sí, Samuel. Sí, marca del año también. Mucha suerte en Berlín, en París, en Getafe, donde compitas porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Gracias a Alberto Armas, a su representante, que nos ha ayudado también a que esté Bruno compartiendo aquí la posición de comentarista de Televisión Española. Y a pensar ya en francés, a hablar en francés. Bruno se va a París, a Saint-Denis, para esa prueba de la Liga de Diamante. Contentísimo Bruno Hortelano con ese récord de España, que a partir de este 22 de junio de 2018 ya ostenta este atleta que creció en Toronto, en Canadá, y que se ha formado, Gerardo, en Estados Unidos, la piel de gallina o la gallina de piel, como decía Johan Cruyff. Sí, las dos cosas. Qué barbaridad, qué pedazo de atleta. Bueno, y vaya carrera de 1500 que hemos visto. Buenísima, Gudafsegay, el etíope, bajando de los 4.00. Sí, sí, se ha demostrado que en Madrid también se puede correr 1500 muy rápido, ¿eh? Y lo ha demostrado esta mujer bajando de 4 minutos, 3.59.60. Fíjate, Marta Pérez, marca personal 4.04.88, ¿eh? Eso no es marca personal, es un marcón. 4.04.88. Sensacional la discípula de Antonio Serrano. Tenía su mejor marca 4.05.82. Sí, sí. Y la ha bajado casi un segundo Marta Pérez, ¿eh? Bueno, este es el alemán Dila, ¿no? En Pértiga, que acaba de derribar el listón. En 5.66, ¿no? Creo que están en esa altura, 5.66. Sí, ahí vemos al fondo a Didac Salas. Y si tenemos que destacar algo, obviamente, de momento, el 400, el 100, obviamente. La marca de Adrián Ben. La marca de Adrián Ben, el nivel medio también de las series B y C de 400 y de 800. Y ahora vamos con un 3.000 obstáculos, que no es una prueba muy típica aquí en Madrid. ¿Es verdad? En los fondistas y medio fondistas, que es que en Madrid no se corre tanto por la altitud, 600, 700 metros. Bueno, acaba de hacer un etíope menos de 4 minutos en 1500, y yo recuerdo que un tal Anacleto Jiménez fue capaz de correr en 1500 en el Estadio La Peineta en 3.34. En fin, son opiniones. Bueno, mucho africano, como no podía ser de otra manera. Este es el español Iván de Mora, el marroquí el Mehdi Aboujanah, que va a ser una de las liebres. Este es el marroquí Hisham Sigeni. Atención a este hombre de 25 años, un hombre que acabó siendo el tercero en Andújar. Este es el keniata Hilary Yego, 26 años, viene de ganar en Mersin. Ha corrido únicamente dos pruebas, no terminó en Doha, pero tiene la mejor marca acreditada, 8.03.57. Este es el etíope Tafese Soboka. Eso es un marcón, ¿eh? Ese 8.03. Bueno, este año solo ha corrido en 8.34, pero bueno, fue campeón mundial juvenil ya hace bastantes años, en el 2009. Pero yo, de toda la lista de participantes, todo el mundo sabe que el 3.000 obstáculos es como el templo, ¿no?, del atletismo africano. Es prácticamente imposible meter mano ahí por el gran nivel que hay de atletas de Kenia, sobre todo, también marroquíes. Yo estoy expectante por ver la carrera, cómo se desenvuelve Sebas Martos. Este año, con algún problemilla, le ha hecho retrasar la preparación algún tiempo. Habrá que también estar atento a Abdelaziz Merzougui. Sebas Martos ya tiene la marca mínima para competir en... Hay cuatro españoles: Fernando Carro, Sebastián Martos, Jonathan Romeo y Dani Arce. Sí, bueno, pues eso indica, ¿no?, la buena salud del 3.000 obstáculos español. Digamos que no hay ninguna marca deslumbrante de momento.
bueno, Fernando Carro, 8:22.06, que es la mejor marca española del año. Pero yo creo que el nivel medio del 3.000 obstáculos español pues es bastante interesante. Le piden a la libre al paso por los 2.000, 5:32.00. Ahí a Sigeni colocándose ahora en la segunda plaza. El primero en cuanto a registros detrás de la liebre es el etíope Tafese Soboka, un hombre también a ser muy vigilado. 24 años, fue octavo en esos mundiales de Londres el año 2017, el año pasado. Uh-huh. Al paso por meta todavía mucho recorrido por delante en estos 3.000 obstáculos. Categoría masculina, 6 vueltas todavía el estadio. Quedan por delante 2.400 metros para acabar de complementar. Mutai, que es Albert Chemutai, el ugandés, que es segundo. Y la primera plaza para el etíope Tafese Soboka. No se ha corrido mucho todavía este año en el 3.000 obstáculos. La mejor marca mundial es 8:08.40, cuando lo habitual a estas alturas de año es que ya alguno hubiera hecho una marca de 8 minutos pelados o incluso por debajo. Tampoco a nivel europeo se ha corrido mucho. El líder europeo del año es el francés Mayedine Mekissi Benabá con 8:16.97, y fíjense ustedes que segundo del ranking europeo es el español Fernando Carro, ¿no? En Martos también está bien situado ahí, es sexto de Europa. Incluso hay otros dos españoles, Jonathan Romero y Dani Arce, entre los 10 primeros. Digamos que todavía no ha habido ninguna carrera deslumbrante de 3.000 obstáculos a nivel europeo. Bueno, Sebastián Martos, que sigue progresando, ya se coloca en ese grupo más o menos cabecero, por detrás de la liebre. No hay cambios en esas primeras plazas. Araskai, el turco, aparece. También el keniata Gira Diego, el atleta de Bahrein John Coetzee. Paso por meta, 5 vueltas para que sepamos quién acaba llevándose el premio gordo aquí en Madrid, con Sebastián Martos, que ahora se coloca el tercero por la cola del grupo de 5 y 3:08 atletas que vienen, sí, por detrás de la liebre. Detrás de él creo que es Merzugui, ¿no? Exacto. Afrontan el segundo obstáculo de esta vuelta. Bueno, la liebre. Aquí pueden ver al atleta Gira Liego, el keniata, 26 años, con esa mejor marca de 8:03.57. Merzugui, aunque este año está lejos de esos 8:03.57. Sí, sí, está muy lejos. De hecho, está a 30 segundos. Ajá. Bueno, parece que Merzugui ha salido con ganas, con ganas de correr. Merzugui este año ha hecho 8:31.49. Pero tiene una marca personal de 8:18.03, lograda igual que Martos, 8:18.31 en Huelva, ¿no? Que es el santuario, ¿no?, del 3.000 obstáculos español, al menos en los últimos años. 1.600 metros, lo que es lo mismo que correr 4 vueltas el anillo azul de Moratalaz. No hay cambios. Martos con Merzugue están casi enganchados los dos españoles, que están a 5 o 6 metros de la cabeza, un poquito más quizás de la cabeza de competición. Están ya acercándose los africanos a la liebre. Recuerden, a paso por los 2.000 le piden 5:32.00 al hombre que se está desgastando claramente. Al paso por la contrameta, aquí la liebre, Soboka, Martos, que viene un poquito por detrás, Sigeni, el keniata Gira Diego. No hay cambios significativos. Y también Abdelaziz Merzugui, que sigue ahí. Sí. Pues un poquito más lejos ahora de Sebastián Martos. Sí, bueno, ya se ha retirado la liebre. Ahora digamos que hay 6 atletas en cabeza. El que cierra Sebastián Martos. Sí, exactamente. Sebas, el atleta jienense, ahora entrenando en Madrid a las órdenes de Luis Miguel Martín Berlanas y de Juan del Campo. Bueno, pues lo habitual, ¿no? 5 africanos en cabeza, ¿no? En una prueba de 3.000 obstáculos, pues digamos que es lo normal. Esto es lo que suele ocurrir habitualmente. Aunque hay también... Creo que Sigeni, el marroquí, Sham Sigeni. Bueno, sí, africano, ¿no? Africano en cualquier evidentemente caso. Bueno, Martos, que sigue siendo sexto. Recuerden que es su segundo 3.000 obstáculos que corre esta temporada en curso. Sí. Después, bueno, de ser noveno en Huelva. Pero con un buen registro. Sí, un registro interesante, sobre todo 8:26.91 para ser la primera prueba de obstáculos que hacía. Y máxime cuando, bueno, estuvo de concentración 3 semanas en África, en altitud. Y la primera semana no la pasó bien, con problemas. Y bueno, eso le hizo retrasar un poco la preparación, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver a Sebastián Martos. Yo sinceramente me conformaría con que hiciera una marca similar a la que hizo en Huelva, porque si hace la misma marca que en Huelva, esta tiene más valor. En Huelva se corre a nivel del mar,
aquí se corre casi 700 metros. Y atención a este hombre, el ugandés, que es el líder mundial junior del año con 8:17:17. Es Albert Chemutai, un hombre muy joven, quinto en Gold Coast en esos Juegos de la Commonwealth y viene de ser sexto en Doha y sexto en Roma en esas dos pruebas puntuables para la Liga de Diamante. Un hombre joven, pero sí, muy espigado, pues, muy alto, que afronta con mucha velocidad el primer obstáculo de la penúltima vuelta. Pues este año, evidentemente, tiene muchas cosas que decir en el Campeonato del Mundo Junior, ¿no? Se disputa en Tampere, Finlandia. Prueba mundial que podrán ver en directo en Teledeporte, del 10 al 15 de julio, si no estoy equivocado, ¿no? Eso es. Sigeni, Coe, Choboca, Diego sufriendo, Martos un poquito más rezagado, sexto el jienense, Chemutai, este ugandés, líder mundial junior del año, con 8:17 pelados. Y se ha retirado Merzugui, Se ha retirado Merzugui, que al principio de la prueba, por lo menos en la primera mitad, se le ha visto muy animoso, incluso adelantando a Sebastián Martos, pero finalmente se ha retirado. Está completamente en la curva del 400. Por lo tanto, Sebastián Martos, que sigue ahí porfiando por mantener claramente la sexta posición al paso por meta, últimos 400 metros para este endiablado corredor ugandés, Albert Chemutai, el más joven de los presentes aquí, este hombre del año 1999, con lo cual, insistimos, es el más imberbe, es primero y sigue abriendo brecha a falta de tan solo 300 metros para saber si se acaba llevando la victoria aquí, Albert Chemutai. Se lleva la victoria con toda seguridad y la duda está es si corre en menos de 8:17 o no. Es su mejor marca de siempre. Y es la mejor marca mundial junior del año, ¿verdad? Sexto en Doha, sexto en Roma, aquí le pueden ver mirando de reojo hacia atrás, pero tiene una ventaja considerable, abismal, Albert Chemutai. Le queda el paso por la ría y un último obstáculo al atleta ugandés, al atleta africano, que va a acabar con sensaciones muy, muy, muy positivas. Sí, no va a bajar de 8:17, obviamente. Último obstáculo para el ugandés, Albert Chemutai. Sigeni, el marroquí, que ahora se coloca otra vez en la segunda posición. Victoria para Albert Chemutai, luchando con Soboca Sigeni por esa segunda plaza. El tiempo de Albert Chemutai, 8:22:32. Sigeni segundo y Soboca tercero. Y Sebastián Martos, que va a acabar sufriendo, eso sí, en la sexta posición, el jienense, luchando, sexto Sebastián Martos. Sobre 8:34 aproximadamente, Sebastián Martos. Victoria para el ugandés Albert Chemutai en una carrera que ha dominado casi de principio a fin. El líder mundial junior del año, Albert Chemutai, representando a Uganda. Bueno, pues tiene muy buena pinta este atleta, Este atleta habrá que tenerlo en cuenta en el campeonato del mundo, en el campeonato del mundo junior de Tampere. Ya bregándose en pruebas importantes como Doha, como Roma también en esa Diamond League. Y ahí esa pugna por la segunda plaza entre Sigeni y Soboca, Bueno, tenemos abierta la pértiga, el triple y la jabalina, Gerardo, ¿no? Sí, en triple continúa en cabeza Copelo con 16:81. En jabalina no hay novedades, sigue Krusowski primero con 79:23. Y en pértiga el primero de momento con 5:56. Es Didac Salas, esa es marca mínima para competir 5, en el campeonato, 5:55 es la mínima, pues es una de las mejores marcas personales de Didac. Él había hecho 5:55 en Zaragoza, que también es mínima, pero la normativa de la Federación Española dice que hay que hacerlas en prueba en el calendario oficial. Con lo cual se une Didac, Adrián Vallés y a Pau Tones. Por lo tanto, muy buena noticia. Didac Salas además lleva un concurso maravilloso, Saltó a la primera 5:36, saltó a la primera 5:46 y a la primera 5:56. Por lo tanto, de hecho, Gerardo es el único pertiguista que no ha cometido ni tan siquiera un nulo. El resto tiene un nulo o muchos más, evidentemente. Ahora el listón está en 5:61. Y de momento hay un atleta con un nulo y quedan en competición, además de Didac Salas, el alemán Sherbart y
un portugués, ¿no? Ferreira. Ferreira, Diogo Ferreira. Y Tonesen, que sí, se ha guardado un salto para 5'61". Eso, ¿no? Es, hizo dos nulos en 5'56 y se guarda uno para 5'61. Volvemos al triple, vamos a ver cómo está yendo la cosa en el foso del triple. Primero es Alexis Copelo, el atleta azerbaiyano, aunque evidentemente no nació en Azerbaiyán. No, nació en Cuba. Está con 16'81, primero en su primer salto, después acabó cometiendo un nulo y volvemos a la pértiga. Es el alemán. El alemán que va a hacer el tercer y último intento sobre 5'61. Pues acaba derribando con el antebrazo derecho, con lo cual comete otro error. El alemán Dila, sí, efectivamente. Y pueden ver cómo acaba derribando con pues el vientre e incluso el antebrazo del antebrazo izquierdo. Con lo cual otro hombre que queda apeado de la competición oficial aquí en Moratalaz en este meeting de Madrid Internacional 2018, que va a dar el relevo a la instalación de Valle Hermoso aquí en Madrid también. Quedan en cuanto a carreras la final A de los 800, la final de los 100 vallas y la final A de los 100 vallas, antes de que evidentemente veamos el final de los concursos. Aquí en Moratalaz la pértiga, la jabalina y el triple salto. Vemos que en cuanto a actualización de datos estamos un poquito ralentizados en cuanto a la consecución de datos. De hecho, la jabalina ya ha terminado con la victoria de Krukowski, 77 o 79-23. Vamos con Didac Salas, el atleta español que sigue siendo primero. Va a afrontar los 5'66, ¿no? 5'66. A ver cómo está la situación en cuanto hemos actualizado, refrescado datos. Estaba con 5'56 y por... Sin su marca personal, sí, porque Didac tiene 5'60 de marca personal. Y mínima para estar en esos europeos de Berlín 2018. Una atleta que fue campeón olímpico juvenil. Juvenil. Que ya bastante, ¿no? En el 2010, creo recordar, ¿no? 27 años, saltó 5'55 el pasado 2 de junio en Zaragoza. Pero no era una prueba válida para, como bien apuntaba Gerardo, para la consecución de mínimas continentales para ese europeo de Berlín. Salto en directo. Tercer y último intento sobre 5'65. Con lo cual ahora es tercero, Didac Salas. Lleva dos nulos en 5'65. En cualquier caso sigue tercero Didac Salas. Ahí va el atleta del FC Barcelona, que acaba derribando en la parte inicial de su descenso. No ha podido superar el listón en 5'66. Y se despide con esa tercera plaza Didac Salas, 27 años. Con esa mínima que va a compartir con Adrián Vallés y con Pau Gaspar Tonesen. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Para el pupilo de Alberto Ruiz, ¿no? El mínima en una prueba en la que se prestaba, ¿no? Para conseguir un buen registro y, bueno, pues Didac Salas lo ha logrado. Vamos con los 800 masculinos, en este caso la final A. Con ese duelo ya apuntado anteriormente entre los españoles Saúl Ordóñez y Álvaro de Arribas, con Dani Andújar también, con entre otros Guy Lermon, con el marroquí Mostafa Ismaili, con Andreas Kramer el sueco, con el británico Elio Chills, con lo cual otra final A que va a encarar con mucho interés la recta final ya de este meeting de Madrid en este año 2018. Bueno, pues otra de las carreras, ¿no? Del meeting. Hemos visto un 400 genial, un 100 espectacular, y yo creo que esta es la otra gran carrera del meeting, la de 800 metros. El botswano Masil, el español Saúl Martínez, Guy Lermon, el británico, compartiendo calle 2 con el marroquí Mostafa Ismaili. Vamos a avanzar en cuanto a calles. Por la calle 3 van a correr el polaco Michael Rozmis y el británico Jamie Webb. Hay hasta cuatro atletas con marcas por debajo de 1'45. Después viene el polaco Michael Rozmis y el británico Jamie Webb.
por la calle 4 en solitario, el atleta de Bahrein, Abraham Rotich, con unos espectaculares 1:43.13, Gerardo. Es la mejor marca de todos los participantes. Vamos con el bronce este invierno en el Mundial Indoor de Birmingham, Saúl Ordóñez. Ahí lo tienen ustedes, la nueva estrella del 800 español, 1:44.44, líder europeo del año, cuarto del mundo. El salmantino, algo de arriba, que toca los tambores, redoblan los tambores de Álvaro de Arriba, medallista en ese europeo Indoor de Belgrado 2017. Segunda mejor marca europea del año con 1:44.99. Andreas Kramer, el sueco, 1:45.38 este año. Otro atleta a tener en cuenta. Onelio Gils, este es Dani Andújar, este año 1:47.72. Exactamente, un atleta que también tiene que estar en torno a 1:45 poco, porque es otro atleta dotado de una gran calidad. Y la liebre va a ser Guillermo Rojo, al que le piden 1:04.00 a paso por los 500 metros. Bueno, pues gran carrera de 800 metros, sin duda, junto con el 400 y el 100, en mi opinión, la mejor prueba del meeting de Moratalaz. El récord de España en el poder del sevillano Kevin López, 1:43.74, acceso ya algunos años. Este es el sueco Andreas Kramer. Por marcas estacionales, el más rápido Saúl Ordóñez, 1:44.44, y por marcas globales, el atleta de Bahrein, Abraham Rotich, con 1:43.13. Bueno, pues a ver qué ocurre con este espectacular 800. Yo creo que están en competición los que hoy por hoy son los tres mejores corredores de 800 en España. Insistimos, todo nuestro respeto para Kevin López, pero está lesionado. Y además Kevin, bueno, pues prácticamente había anunciado que iba a dedicarse este año al 1500. En cualquier caso, si Kevin estuviera en carrera, obviamente también tendría, claro, muchísimo, muchísimo que decir. Bueno, Guillermo Rojo, que sale a por todas, marca un ritmo creo que bastante interesante. Atención a los africanos, Abraham Rotich, ahí se coloca tercero, lo pueden ver Daniel Andújar, un hombre corpulentísimo, y ahí pueden ver también en la segunda posición, se coloca ahora el atleta de Botswana, Boitumelo Masilo, que es ahora segundo, el más pequeño de todos. Bueno, este año ha corrido el 1:46.44, de momento la liebre parece que se escapa del grupo. El paso es 50-18, la liebre ha pasado pues como para hacer menos de 1:44, efectivamente. Los corredores pues han pasado como segundo y medio detrás. Después, quiero decir, bueno, pues Guillermo Rojo que deja paso ya a ese pelotón espectacular de corredores de 800 metros. Enganchados como lapas, Gerardo. Bueno, ¿eh? Bueno, es que ahí no hay forma de correr, ¿eh? El sueco Andreas Kramer con Álvaro de Arriba, que progresa por la calle 2. Sí. Atención a Kramer, atención a Álvaro de Arriba, que pasa a Rotich. Atención a Álvaro de Arriba, que se está saliendo. Vaya, últimos 250 metros. Ha quedado muy encerrado Saúl Ordóñez. No ha podido reaccionar a tiempo. Y la victoria va a ser para Álvaro de Arriba. Vamos a ver con qué marca. 1:44.50. Se le escapa un poquito esa marca final al salmantino Álvaro de Arriba, ganador. Pero es una victoria de prestigio. Mucho prestigio. ¿Qué ha ocurrido en esta prueba? Pues que han llegado al 200 todos menos la liebre. Ha habido un momento en que Saúl Ordóñez no podía pasar por ningún sitio. Estaba completamente embutido entre todos los corredores. Bueno, al final Álvaro ha podido maniobrar. Él estaba haciendo gestos ahora a Saúl, como diciendo, bueno, pues así son algunas carreras de 800, ¿no? Las carreras tácticas tienen esto. Muchos atletas en competición, muchos. Y evidentemente, pues, fíjense ustedes, es que todos los atletas, absolutamente todos los que están ustedes viendo en pantallas, han pasado prácticamente en un pañuelo por el último 200. La victoria repetida del salmantino Álvaro de Arriba, que en definitiva yo diría que ha ganado porque ha sido el más listo. Efectivamente, el mejor colocado en los últimos 300 metros. Y como pueden ver, Saúl Ordóñez, que ha recuperado posiciones en la recta final al paso por la última curva, antes de meterse en la recta principal aquí en Moratalaz. Andreas Kramer, el sueco, segundo, 1:45.50. Creo que ese tiempo está equivocado, no puede ser el mismo tiempo que Álvaro de Arriba. No, ha entrado bastante, bastante por detrás, ¿no? El corredor sueco, ¿no?
Hay que... Andreas Kramer, que bueno, es un buen especialista, de hecho es el campeón de Europa Sub-23, ¿no?, el año pasado. Y bueno, pues Torrijos, que de momento nos alegra, ¿no?, con ese 16-72. Torri, que lleva este año exactamente, creo que es 16-60 y algo, válidos, pero que ha saltado más de 17 metros, 17-01, 16-99 y 16-90 con más 2-1 de viento en la final de liga disputada en Soria. Estamos en la segunda parte de la competición. En jabalina, Marcin Krukowski, el polaco, se ha impuesto aquí. Casi 80 metros, ¿no? 79-32. El triple, vamos a intentar actualizar datos. Estamos ya en la parte final del concurso del triple. Insistimos que el sistema informático no está yendo todo lo bien que debería ir. Pablo Torrijos está con 16-72, marca de la temporada para él. Estamos ya en el quinto y penúltimo salto. El primero es el azerbaiyano Alexis Copello con 17-01. Segundo es el español Pablo Torrijos con 16-71. Y este es el español Marco Ruiz, que está ocupando la séptima plaza con 16-22. Acaba de cometer un nulo en su cuarto intento. Está con 16-22. Marcos Ruiz, intentando mejorar esa séptima plaza. Bueno, un atleta que ya ha hecho marca mínima para competir en Berlín y que además, bueno, la marca mínima en triple, concretamente, es 16-60. Marcos lleva 16-65, pero este atleta salta este año 16-81. Lo que pasa que en una prueba que tampoco es del calendario nacional, pero bueno, 16-81. Quiero decir que la marca es válida para ranking. Efectivamente, Pablo Torrijos, Marco Ruiz, una de las grandes revelaciones del año con esos 16-81. Aquí le pueden ver, otro atleta del FC Barcelona. Sí. Y en cuanto a las carreras, nos quedan por dilucidar la final B y la final A de los 100, de los 100 vallas femeninos. Y después la parte final del triple, la pértiga, que debe estar ya terminando, y la jabalina, que está ya en la recta final aquí en Moratalaz. Y anoche casi cerrada al completo aquí en Moratalaz. Tres concursos abiertos. La pértiga, que está en la recta final, está saltando Ferreira. El triple ya en los quintos y penúltimos saltos. Este es Alexis Copello, el azerbaiyano, aunque nacido en Cuba hace 32 años. Un hombre que fuera bronce en esos mundiales que en Berlín 2009. Va primero con 17-01. Efectivamente. Este es su mejor salto, el cuarto salto. Y es su mejor marca del año. 17-01. ¿Y quién está con él? Pues un desconocido, sí. Todo lo contrario, Iván Pedroso, campeón olímpico. Vicente Docabo. Bueno, pues este es atleta que aún tiene el récord de España Sub-23. Vicente Docabo, también varias veces campeón de España de triple salto, un atleta prometedor, con muchísimo futuro, pero tuvo una lesión gravísima y estuvo prácticamente casi 3 años apartado de la alta competición. En cualquier caso, Gerardo, marca del año para Vicente, 16-34, gracias a su primer salto, 16-34. Pero recuerda que este hombre hizo como Sub-23 16-72, ¿verdad? Cuando antes de lesionarse, digamos, ¿no? Vamos ya con la final B, insistimos, final B de los 100 vallas femeninos. Aquí pueden ver presencia completamente de atletas españolas, empezando por la calle 2 con Irene Ocete, Susana Alonso, Carmen Ramos, Marta Sainz, Carmen Sánchez, Bárbara Hernando y Mar Ramírez por marcas del año. La más rápida, Marta Sainz, por la calle 5 con 13.91, muy cerquita con 13.98 por la calle 4, Carmen Ramos. Están colocando adecuadamente las últimas vallas aquí en la recta principal del estadio del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz. Bueno, Carmen Ramos, que es la campeona de España de pentatlón, ¿verdad? En pista cubierta. Esa prueba combinada. Y también vemos a Bárbara Hernando,
que también es una excelente combinera, ¿no? Combinera. De hecho, tiene el récord de España en pista cubierta, ¿no? De pentatlón. Ha sido 3 veces campeona de España de esa especialidad. Son atletas que habitualmente tienen una de sus mejores pruebas, tanto del pentatlón como del heptatlón, en las vallas. Y por eso las estamos viendo aquí en esta Serie B de 100 metros vallas. Este premio importante, el competir aquí en este meeting de Moratalaz, la última edición que se disputa aquí en Moratalaz, este meeting de Madrid. Asistimos en el que viene en esas instalaciones remodeladísimas y maravillosas de Vallehermoso. Con un fin de fiesta extraordinario, ¿no? Sobre todo por ese doble récord de España de 400 metros y por esos dos atletas que han parado el crono por debajo de 10 segundos. Importante es la marca de Vientiane Sud, 9.92, tercera mejor marca mundial del año, pero yo creo que la marca histórica, la marca de referencia es la que ha logrado el italiano Tortu, batiendo el récord italiano del mítico Pietro Menea. Se hace el silencio, no va a competir por la calle 8 más Ramírez, con lo cual hay 6 atletas. Arrancan, afrontan estos obstáculos, varias opciones de fallar. Buen arranque por la calle 6 de Carmen Sánchez. Vamos a ver quién acaba ganando. Por la calle central, Sainz, última valla para ella y se impone con 13.82. Bueno, pues muy buena marca. Marta Sainz, mejor marca de siempre para Marta. Eso Sainz, 13.82 después de los conseguidos 13.91 este año. Buen año para Marta Sainz, muy buen año. Muy bien, Marta Sainz, que bueno, pues una décima, ¿no? Que le ha metido un bocado importante a su marca personal de 13.91 a 13.82. Carrera interesante y buena victoria para esta prometedora atleta. La repetición afrontando claramente, limpiamente las últimas vallas. Marta Sainz, ganadora, arrancaba por la calle 5 con 13.91, pero en cualquier caso compitiendo muy bien, marca personal de siempre. Buen final también para Carmen Sánchez por la calle 6. Ha sido segunda, ¿verdad? Sí. Y nos queda por ver la última carrera, la final de los 100 vallas femeninos. Sí. Cierto retraso en cuanto al horario previsto inicialmente, pero ya es normal en meetings de estas características. Bueno, sobre todo el 400, ¿no? Évora, Nelson Évora, 400, ¿no? Digamos que es el que ha desajustado un poco el horario. Bueno, pues vamos con Évora. Todo un campeón olímpico, Gerardo. Para mí es el mejor triplista de la última década de Europa. Es campeón olímpico, medallas en mundiales, en europeos, en pista cubierta, al aire libre. 16.60, un atleta ya veterano, hay que decirlo, también de la factoría de Iván Pedroso en Guadalajara. Pues un poquito más fino, ¿no? Que en últimas competiciones quizás. La sensación inicial queda nulo de Nelson Évora, que va a continuar siendo quinto con 16.60. Bueno, está bien, ¿no? Ese 16.72, ¿no? Que por el momento es la mejor noticia de, en cuanto a los españoles en el triple, ¿no? De Torrijos. Ahí tienes los resultados del 800, 1.45.50 y Kramer no es que no había sido ni segundo, ¿eh? Exacto, al final sexto, ¿eh? Y bueno, pues Ordóñez y Andújar que se han visto encerrados, sobre todo Saúl Ordóñez, que además ha visto claramente que no podía pasar por ningún lado. Una carrera táctica y con muchos atletas, 13 en total, y claro, no todos cogen en ese embutido al paso por el 200. El aspecto excelente de esta pista de Moratalaz, cuando ya se está preparando la última carrera aquí en Liza, la final A de los 100 vallas. En el triple sigue dominando Alexis Copelo con 17.01. Este es Pablo Torrijos, que es ahora segundo con 16.72, que representa su mejor marca del año. Claro, tenía 16.61, pero insisto, con viento 16.90, 99 y 17.01, con además con poco viento, más 2.1. El plusparquista español Pablo Torrijos estaba viviendo aquí en Madrid hace algunos meses. Sí, entrenando en el centro de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes, entrenando con Juan Carlos Álvarez. Efectivamente, ahí va Pablo Torrijos, su quinto y penúltimo salto para el castellonense, ahora afincado en la capital de España. Buen vuelo de Pablo Torrijos.
que parece, yo creo que satisfecho con este su quinto y penúltimo salto. Está segundo con 16.72. Encabeza la prueba Copelo con 17.01, que es su mejor marca del año. Copelo, que es otro de los firmes candidatos a sacar medalla en el Campeonato de Europa de Berlín. Este año ha sido cuarto en Birmingham, tercero en Doha y cuarto en Eugene, ¿eh? 16.51 en este quinto para Torrijos. No, es uno de los mejores triplistas, ¿no? Es una atleta que ya fue medallista en un campeonato del mundo. En Berlín, en 2009. Hace bastantes años, pero uno de los atletas de la inagotable cantera cubana. Ahora tienen un junior de primer año que se llama Jordan Díaz, que la criatura ha saltado 17.42. Un junior. 17.42. Por cierto, a ese junior le veremos competir en Guadalajara el día 5 en el meeting internacional. Podrán ver en directo en Televisión Española. Esa novedad en cuanto a la programación atlética. Eso es. Bueno. Vamos ya con Paula Raúl. La española corre por la calle 1, final a de los 100 vallas. Esta mujer que ha corrido este año 13.91. Por la calle 2 va a competir otra española, Patricia Ortega, 13.54 este año. Grandísima esta atleta. Este año ha hecho ya 5.700 puntos. Lidera el ranking español del año en heptatlón. Está estudiando en Estados Unidos. La finlandesa Ani Mari Corte, 13.31, corre por la calle 3. Y milita en las filas del Fútbol Club Barcelona. Vamos con la americana, 29 años, Christy Caslin, tiene 12.50 como mejor marca personal de las 40 mejores de la historia. Y fue bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Por la calle 5 va a correr la belga Elin Berings, belga, 32 años. En principio la que más ha corrido este año de todas las participantes, con ese 12.89. Por la calle 6, la española Caridad Jerez, 27 años, la mujer más rápida de España en esta distancia. 12.94, 13.20 este año, tiene mínima para Berlín, ha sido 9 veces campeona de España. Fue campeona de España en Valencia bajo techo. Por la calle 7, la venezolana Génesis Romero, 13.08, buena marca para ella. Y cierra la participación Teresa Herrandonea. Otra atleta que también ha sido campeona de España, tiene un registro personal de 13.37, este año ha corrido en 13.60 y a mí personalmente es una atleta que me encanta, una atleta con muchísimo futuro. Fue derrotada por Caridad Jerez en esos campeonatos de España bajo techo en Valencia el pasado mes de febrero, con lo cual Teresa, con 23 años, se subió al segundo escalón del podio en ese velódromo Luis Puig. Esta es la americana Christine Caslin, bronce en Río 2016. Por marca personal, obviamente, no hay nivel, ¿no? 12.50. Y por glamour, digamos, en la alta competición, pues es medallista olímpica, además en Río de Janeiro, en los últimos Juegos. La americana, 29 años, Christy Caslin, corre por la calle 4 este año, 13.09, pero antes ha corrido en 12.50, la 39ª mejor marca de la historia lograda en julio de 2016 en Eugene, en Oregón. Aquí la pueden ver, la americana va a actuar por la calle 4. Atleta del año 88, arranca mejor que nadie. Ahí se trastabilla un poquito, con lo cual la belga Elin Berings se coloca en primer lugar por la calle 5. Berings progresa muy bien, muy rápida en las dos últimas vallas, pero va a ganar Berings por la calle 5. Elin Berings, tiempo 13.03. Que es una marca superior a los 13 segundos, evidentemente. Sí, una marca interesante, pero ha vencido la atleta que más había corrido este año entre las participantes en 2018, ¿no? Con 12.89. Por lo tanto, bueno, tampoco es ninguna sorpresa que se haya impuesto la atleta belga, y lo que denota es que evidentemente Christy Caslin no está al mismo nivel que en los Juegos Olímpicos en el 2016. Además se ha encarado mal, de forma un tanto rota la primera valla, y eso le ha roto claramente sus opciones de victoria ante Elin Berings, ante la belga. Sí, nos falta por saber las marcas, ¿no?, que logran Caridad Jerez y Teresa Herrandonea, ¿no? La mínima para estar en Berlín son 13.25, tiene la mínima Caridad Jerez, con esos 13.20 conseguidos el pasado 16 de junio en Castellón. Y este es Vicente Docao. Estamos ya en los últimos saltos del triple masculino. La pérdida creo que ya ha terminado.
es para estar en marcas de 44 pelados. Pues mira, al final 13-01 para Berings, 13-05 para Castrin, 13-25 buen registro para Caridad Jerez. Yo creo que podemos estar los tres en esas marcas. Y bueno, vamos con Docabo, ¿no? Está séptimo con 16-34, o lo que es lo mismo, mejor marca del año para Vicente Docabo. Séptimo. Creo que no va a acabar mejorando esos 16-34. Se va a quedar ubicado salto válido en esa séptima plaza con 16-34. Patricia Ortega fue sexta con 13-49, que es marca del año para ella. Y Teresa Randonea, 13-58, que es... La marca de Ortega es marca personal. Y el 13-58 de Randonea es marca del año. Bueno, bueno.